La resaca llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.labs. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día, pues soy Laura Grados, esto es La Resaca. Hoy es por fin viernes 3 de septiembre del 2021. Estamos con Javier Torres. ¿Cómo estás, Javier Torres? Seguimos con el problema del ministro de Trabajo. Bueno, ya, yo ya no sé qué pasa porque el ministro Maravillo hoy día prácticamente ha dicho que, bueno, el premier Bellido puede pedirle lo que quiera, pero él se va a ir a defender al Congreso y bueno, parece que tiene pues el respaldo del presidente Castillo, ¿no? Porque si no, no se explica que haya hecho lo de hoy día. Ha sido un desafío ya abierto, ¿no? En las declaraciones que dio ahora, me parece, más temprano, un sí. Desafío abierto al primer ministro, ¿no? O sea, el primer ministro le pide la renuncia y él dice, bueno, bien, gracias. Ok, recibido y sigue en el cargo, ¿no? Uh-huh. Complicado porque Bellido pues está como, justo Hildebrand lo decía hoy día, ¿no? En una nota principal del semanario parece que está muy pintado Bellido, ¿no? Más que pintado es invisible, ¿no? ¿No? Nadie le hace caso, todos pasan por encima de él. Bueno, pero para hablar sobre esta coyuntura y muchas otras cosas más, estamos con la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Bienvenida, Mirta, como siempre, a este programa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, Laura, Javier. Como siempre, agradeciendo la invitación y la entrevista. Bien. Mirta, tú has sido abogada de Máximo Acuña, ¿no? Contra en el conflicto que hubo contra Yanacocha, contra la minera, la gran minera Yanacocha, por Conga. Y dentro de eso también implica la defensa de los derechos humanos de las personas, ¿no? Su derecho al territorio, etcétera. Tú, desde tu perspectiva como abogada defensora de derechos humanos, ¿cómo ves la permanencia del señor Iber Maraví después de los atestados policiales que han salido, no solamente uno, sino tres atestados, y estas vinculaciones con el Movadef y con Sendero Luminoso? La permanencia es, o sea, ¿cómo ves la permanencia de Maraví? Sí, yo creo que es bien importante empezar reconociendo de que hemos vivido una etapa muy dura en el país, donde hemos tenido un saldo de violencia terrible, gente muerta por las huestes terroristas seguro, también por los miembros de las Fuerzas Armadas, gente desaparecida, etcétera. Entonces, ha sido un momento muy doloroso para el país y seguro eso nos genera hasta ahora muchas sensibilidades. Entonces, cuando hay cuestiones de esta naturaleza, por ejemplo, tienes a un ministro que es cuestionado por temas de vinculación con el terrorismo, que más allá de que sean denuncias ciertas o no, porque también hay que recordar que en la época de la violencia era un momento muy duro en el que cualquier persona podía ser sindicada bajo la acusación de terrorismo, ¿no? Han habido muchísima gente, incluso eso se debe acordar muy bien Javier Torres, que ha sido parte de movimientos de derechos humanos. Hubo una famosa comisión, como la Comisión Lancier, que era justamente
estaba dedicada a averiguar cuántos casos injustos de acusación de terrorismo habían, porque había mucha gente incluso en las cárceles ya condenada, cuando la vinculación no era cierta, ¿no? Sin embargo, miren, es un tema sensible, vuelvo al punto, y más allá de los cuestionamientos, sean ciertos o no sean ciertos, creo que el gobierno también tiene que tener siempre capacidad de escuchar estas preocupaciones, de mirar estas sensibilidades, también de, yo creo que, de responder a este tipo de situaciones de la manera más adecuada. Creo que es inadecuado, por ejemplo, estos mensajes contradictorios que dan, primero el primer ministro diciendo que ha recomendado que salga Maraví, luego Maraví también diciendo que pone su cargo a disposición, luego no sabemos qué pasa porque finalmente dice no, yo me quedo, no voy a renunciar. Entonces creo que son malas señales. Finalmente el gobierno tiene que tener una postura frente al tema, ser claro y responder, porque creo que son temas sensibles y que eso es lo que tenemos que reconocer. Son temas que tocan una fibra muy importante en parte de la población peruana y creo que cualquier cosa tiene que ser atendida, ¿no? Ahora, Mirta, hay una pregunta, ya que has evocado también mi participación en el Movimiento de Derechos Humanos. Deben haber miles de peruanos y peruanas que tienen atestados, como, sí, como el del ministro de Trabajo, como el Diver Maraví, ¿no? Todos aquellos que alguna vez fueron intervenidos o fuimos intervenidos, ¿no?, por la Dirección contra el Terrorismo. Yo alguna vez fui detenido por la Dirección contra el Terrorismo en Cusco, lo puedo contar sin ningún problema. Seguramente hay un expediente ahí en algún lugar perdido, ¿no?, que dice algo que uno no sabe, además, porque nadie podía acceder a esos documentos. Entonces, claro, en términos legales, Maraví no ha sido sentenciado ni condenado por terrorismo, eso está claro. Pero ya cuando viene esta bronca entre Bellido y Maraví, ¿no? No sé, ¿cuál es tu percepción? Porque pareciera que el ministro de Trabajo simplemente no le hace caso al primer ministro. La imagen del primer ministro queda un poco pintada en la pared. Y esto, más allá de este ida y vuelta entre los dos ministros, le resta autoridad a la figura de quien es el jefe del gabinete. O sea, ¿qué tiene que hacer el gobierno para salir de este entrampe? Porque no se pueden quedar esos dos ministros ahí después de este ida y vuelta, ¿no? Alguien se tendría que ir. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que en este momento se necesita que el gobierno tenga o dé muestras de claridad cómo dirige la política del Estado. Es decir, tiene a un primer ministro y el premier es justamente el encargado y el que dirige toda esta este staff de ministros que tenemos en los diferentes sectores. Entonces su palabra tiene que tener algún peso y la palabra del primer ministro siempre tiene que estar en perfecta coordinación con la del presidente, porque ahí tampoco puede haber divorcio. Entonces sí creo que el país está desconcertado y que algo que necesitamos en este momento en términos de gobernabilidad es que sea el presidente Castillo que establezca además de manera concreta, que sea el que diga, miren, el tema de los ministros lo vamos a decidir o lo voy a decidir yo o lo vamos a decidir en coordinación con el primer ministro, etcétera, pero necesita dar muestras de que hay una coordinación y de que quién es la persona que determina, digamos, en este aspecto, ¿no? Porque lo otro hace mucho daño al tema de la gobernabilidad. Nadie sabe quién es el que está tomando las decisiones, quién asume qué rol, porque el primer ministro es verdad que también no es cualquier persona, por más que el presidente tenga diferencias, también hay una posición de un primer ministro que se tiene que respetar. Entonces, el país yo creo que está esperando y sería muy importante que el presidente, que el primer ministro salgan y den muestras claras de qué van a hacer ahora mismo, ¿no? Porque no podemos seguir en esta situación de estar en esta nebulosa de saber
cómo se dirige una política de Estado tan delicada como la determinación de quién encabeza cada ministerio, ¿no? Entonces, yo esperaría que estos días, ojalá el presidente tome él mismo la batuta y empiece a organizar, si Bellido va a seguir al frente del gabinete, pues que también sepamos claramente cuál va a ser su rol y él, la palabra del primer ministro, qué peso va a tener en todo esto, ¿no? Mirbe, y justo esto, todo este problema dentro del gobierno que es evidente y es hasta vergonzoso, digamos, ¿no? ¿Cómo queda la izquierda, no? O sea, porque hay la izquierda de Cerrón, la izquierda de moderada, digamos, la que alguna vez lideró Verónica Mendoza o tal vez Marco Arana y, bueno, el grupo de ellos, y ahora el grupo de izquierda magisterial, digamos, que quiere abrir otro frente con el presidente Castillo a la cabeza. ¿Cómo queda esto, o sea, desde tu posición como representante de la izquierda peruana? ¿Cómo ves esto y cómo afecta esto al futuro, digamos, electoral de ustedes? A ver, yo creo que en este momento la izquierda peruana tiene que darse cuenta que tiene la gran oportunidad que siempre ha estado tentando, ¿no? Que es la posibilidad de gobernar. Y en ese sentido creo que tienen que tener claridad sobre la necesidad de colaborar con el gobierno y la gobernabilidad del país. Y ahí yo creo que tenemos que ser entre la misma izquierda lo suficientemente maduros y críticos. Maduros para entender que en este momento no toca pelearse por liderazgos, no toca pelearse por quién es el que tiene más cuota de poder. Creo que hay que llegar a un nivel de madurez en el que sepamos que la izquierda está gobernando para todo el país y ahí. Lo segundo es que hay que tener capacidad incluso de crítica, pero crítica constructiva. Mal hacemos seguro si entre gente de izquierda nos vamos a retroalimentar diciendo todo está bien ahora. No, no está bien, digamos, cómo está caminando el gobierno y no está mal decirlo, porque creo que si decimos no está caminando bien, lo siguiente que tenemos que hacer es decir cómo podemos colaborar el resto para que eso camine. Hay que sumar fuerzas, hay que sumar esfuerzos. Entonces, yo creo que es importante en este momento revisar entre todos qué es lo que no camina bien, por qué no camina bien. También reconocer y no hacer este juego absurdo a la derecha, ¿no? La derecha y esta ultraderecha que tenemos ahora es una especie de fuerza que lo que está buscando es tirarse el gobierno y de ninguna manera podemos permitir eso. En este momento, si hay cosas que caminan mal, la solución pues no es tirarse al gobierno, ¿no? La solución es cómo en este momento ajustamos esas tuercas, cómo colaboramos cada uno desde el espacio donde está y sobre todo la obligación la tiene la gente de la misma izquierda, ¿no? Y decir, así podemos colaborar para que el asunto camine. Pero fíjense, eso necesita de un proceso de mucha madurez. Yo espero y ojalá que sobre todo toda la gente de la izquierda nos pongamos en esa postura, ¿no? Cómo hacer que este gobierno camine y no cómo petardeamos unos a otros. E incluso en ese intento de algunos querer petardear, le hacen el juego a esta derecha recalcitrante que creo que está dando unas propuestas realmente peligrosas para el país, ¿no? Ahora, Mirta, sobre ese tema, ha habido otro tema esta semana que está dando vueltas y se ha discutido mucho. Tú has sido presidenta del Congreso, así que nos puedes explicar bien cómo tiene que funcionar cómo tiene que manejarse el tema famoso de este dicho del presidente del Consejo de Ministros, el primer Bellido, a la congresista Patricia Chirinos, ¿no es cierto? Porque efectivamente, además, tú también no solo eres una abogada que trabaja derechos humanos, pero eres una feminista también, reconocida, has trabajado temas, has llevado casos de violencia contra la mujer muy serios en Cajamarca también. Entonces,
¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Porque hay un gran escándalo y hay de pronto gente que nunca hubiese salido a defender un político que dijera eso y ahora están defendiéndolo. Entonces, qué es lo que corresponde en este caso? Una primera cosa es decir que un hecho como este nos recuerda que hay una obligación muy importante del Estado por seguir trabajando de manera fuerte en desterrar esta cultura machista, esta cultura donde las violencias están normalizadas, ¿no? Normalizadas. Y cuando surge una situación como esta, creo que es una oportunidad de recordarnos de que todavía seguimos siendo un país que está muy filtrado con ese tipo de taras. Y en relación a eso, creo que es importante que cualquier hecho que se denuncie, por más simple que le parezca a una parte de la sociedad, hay que atenderlo. Esta denuncia que hace la congresista Chirinos no es menor, a mí no me parece menor. ¿Por qué? Porque expresa que este tipo de machismos y este tipo de violencias está muy presente incluso en estos espacios. Hay que atender esta denuncia y creo que hay que canalizarla de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque también hay un riesgo por quiénes son los actores, y con esto yo no quiero calificar ni a uno ni a otro, pero estamos hablando de dos actores absolutamente políticos y hay gente que puede utilizar el tema para efectivamente politizar, sacar ventaja en una situación específica, y creo que con el tema de las violencias eso tampoco lo debemos permitir. Entonces, de un lado creo que me parece mal quien justifica el asunto diciendo es una cosa cualquiera, era un chiste, esto es un ataque político simplemente. Creo que no, hay que mirarlo en perspectiva, hay que mirar que estas cosas normalmente suceden y no sería raro que en el Congreso también sucedan, y hay que atenderlas y hay que tratar de darles una respuesta a esto. Pero por otro lado también a quien sale a levantar banderas, hemos visto a mucha gente que hasta indigna, ¿no? Que sale a decir defensa contra la violencia a la mujer, y son gente involucrada pues en esterilizaciones forzadas, son gente involucrada en temas de, por ejemplo, tortura de mujeres en la época de violencia. No, pues tampoco. Creo que hay que exigirle a la gente coherencia. Y si queremos responder a esta denuncia de manera adecuada, tenemos que buscar los mecanismos concretos. En el Congreso existen varios mecanismos y yo no veo que el Congreso esté utilizándolos de manera pertinente todos, ¿no? Sí, tenemos una comisión de ética que justo hoy quedó conformada, etcétera. Pero recuerden ustedes que la Comisión de Ética, por el propio reglamento, tiene muchas limitaciones. Y yo creo que en estos casos de violencia de género, además, la Comisión de Ética va a tener ciertas, digamos, dificultades para tratarlo, porque están hablando de dos congresistas involucrados. Estamos hablando de personas que están en su mismo entorno, y muchas veces en la Comisión de Ética, por ser un espacio que están conformado blindan, por los propios congresistas, blindan. Entonces, yo diría, no está mal que se canalice, porque es el único mecanismo que tenemos ahorita mismo funcionando, pero sería una buena oportunidad. Por ejemplo, nosotros la mesa directiva pasada dejamos un acuerdo de mesa para que se desarrollara un comité contra el acoso político, y creo que esta sería una buena oportunidad de que se eche a andar ese proceso, ¿no? Y que demos muestras claras que queremos incorporar mecanismos, no para juzgar este caso específico, sino para comprometernos a mirar todos los casos de violencia de género que se presenten en el entorno del Congreso. Porque dicho sea de paso, y yo lo puedo decir porque he vivido la experiencia, los casos de acoso político, los casos de violencia de género y violencias en sus diferentes manifestaciones son absolutamente constantes en el Congreso. Hemos tenido desde acusaciones como la que hizo Paloma Noceda,
en su tiempo de acoso sexual, pero también hemos tenido otro tipo de violencias blandas, como llaman algunos, como el propio presidente del Congreso diciendo que las mujeres tenemos la obligación de obedecer al hombre como el novio, la novia al novio, ¿no? Además, agrediendo prácticamente a una ministra. Y esas cosas han pasado por la anécdota, nadie dejó nada. Y hemos tenido casos gravísimos como del congresista fallecido Mamani. Entonces, no es un hecho que sucede aisladamente por el que todos tengamos que simplemente levantar el escándalo. Es un las agresiones, el acoso político, es una práctica constante. Entonces, asumamos de manera seria estos hechos y establezcamos mecanismos adecuados para eso. Igual, miren, tenemos una mesa de mujeres parlamentarias, que yo creo que se está subutilizando ese espacio, porque ese espacio muchas veces se utiliza pues para que nos reunamos, bueno, a veces hablamos de algunos temas interesantes, etcétera, pero ¿por qué esa mesa no asume, por ejemplo, la tarea de ir mirando transversalmente cómo funciona el Congreso en temas de género, en las comisiones, por ejemplo, qué está pasando ahí? Entonces, yo creo que hay espacios suficientes como para poder trabajar estos temas de manera seria y no solamente utilizar el momento, el escándalo y luego dejar pasar el asunto, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay varias cosas por hacer ahí. Sí, y justo el escándalo de Bellido se suma a otros más, ¿no? O sea, no solamente lo que ha pasado con la congresista Patricia Chirino, sino ya vemos el desgobierno, digamos, que hay. Para ti, Mirta, Bellido, la permanencia de Bellido en el gabinete es viable todavía o tal vez debería replantearse la salida del premier. Mire, yo creo que esas son decisiones complejas, difíciles. Pero una cosa que sí me parece importante es que el presidente debería estar evaluando cada una de las situaciones que han ido pasando para saber si realmente a quien tiene en el cargo más importante dentro del Ejecutivo es alguien que todavía hace viable, digamos, una situación de gobernabilidad, que es la que necesitamos. Y ahí no está mal que siempre estemos revisando qué sucesos han pasado, cómo está la relación de los diferentes actores políticos en relación al primer ministro. No es una señal de debilidad, ni tampoco es descalificar a alguien si en algún momento se decide algunos cambios. Hoy me pareció muy positivo, yo lo saludé en las redes sociales, por ejemplo, que el presidente salga y diga: miren, yo quiero hacer un mea culpa respecto a cómo conformé el primer ministerio, y siento que es el primer gabinete no es un gabinete paritario y quiero corregirme. Es interesante, ¿no? Esa declaración de mea culpa y decir quiero corregir cosas, quiero recomponer, es una buena señal, porque yo creo que es ir evaluando qué tanto los actores que ahora tienes ahí trabajando pueden lograr el objetivo grande que se persigue con el Ejecutivo, ¿no? Objetivos de gobernabilidad, de coordinación con los otros poderes del Estado. Eso es lo que hay que ir midiendo. Entonces, me parece que ahí el presidente tiene que hacer evaluaciones, mirar, y eso es saludable, creo yo. No es señal de debilidad y tampoco es descalificar a quien está al frente, pero a veces las situaciones hacen que de repente en algún momento ya una persona, por todos los problemas que han ido surgiendo, a lo mejor ya no es la más adecuada para seguir adelante, ¿no? Mirta, yo quería preguntarte por otro sector. Hay un par de sectores que, por los temas que tú has trabajado antes de ser congresista, ¿no? Lo mencionó Laura, tú has sido una abogada que se ha dedicado a la defensa de los derechos de las comunidades, de las rondas, de los caseríos, de los pobladores de Cajamarca. Después también has trabajado algo en la zona de Apurímac en relación al tema minero, ¿no? Y tenemos, por un lado, un ministro de Energía y Minas que parece muy entusiasmado con algunos proyectos mineros, ¿no?
Tenemos un ministro del Ambiente que anda un poco perdido en el espacio, por lo menos ayer lo escuché yo por primera vez en una declaración en RPP y bueno, parecía que no sabía bien qué tareas tenía. Y tenemos un ministro de Cultura que, y lo menciono porque los tres sectores tienen vínculos con el tema de pueblos indígenas, industrias extractivas, que tampoco da la talla, ¿no? Que es claro que por buenas intenciones que tenga, no es alguien que parece estar calificado, ¿no? Tú has estado ahora poco en Cajamarca, no sé si tienes diálogo con la gente con la que trabajaste antes. ¿Cómo está mirando la gente esta política, esto que todavía no es claro, ¿no? Si el gobierno va a ser pro-extractivo, anti-extractivo, porque es un misterio, ¿no? Parecen entusiasmados con algunos proyectos y está la negociación de las bambas, que bueno, ya se creó una nueva mesa de trabajo, ojalá que llegue algo. Pero ¿cómo es este campo? Sí, miren, yo les puedo compartir algunas preocupaciones porque estos días estuve hablando con alguna gente, efectivamente de zonas, de comunidades que están afectadas por extractivas desde hace muchos años y tienen justamente esa preocupación, ¿no? ¿Cuál va a ser la política de este gobierno en relación a la gran minería, por ejemplo, ¿no? ¿Se va a seguir apoyando la gran minería? Si se sigue apoyando la gran minería, se va a seguir haciendo con la misma metodología y el enfoque que han tenido desde antes. Esa es una preocupación. A la gente le preocupa, por ejemplo, esta señal que dio el ministro de Energía y Minas y que a ellos los ha sorprendido mucho, de en principio acercarse a hablar con Roque Benavides, ¿no? El empresario minero más importante, y es más, Roque Benavides dice en una entrevista que él no le pidió esa entrevista al ministro, sino que el ministro lo llama. Entonces, las comunidades preguntaban un poco y dicen, ¿por qué el ministro primero tiene interés en conversar con los empresarios y no con nosotros, las comunidades que estamos en conflicto desde hace muchos años, ¿no? Entonces, yo preguntaba un poco si ha habido algún acercamiento en relación a las comunidades, por ejemplo, de la zona sur, de las Bambas y esto, y me comentan que el ministro de Energía, al parecer, se ha estado reuniendo con algunas comunidades y líderes en particular, pero sin una agenda muy abierta. Entonces, hay una preocupación por ese tema, porque además, y eso es parte de un error que espero que no se cometa en este gobierno, pero creo que en otros gobiernos, un error grande que solía suceder es que justamente el Ministerio de Energía y Minas caminaba por su lado, Medio Ambiente por su lado, Cultura por su lado, incluso el Viceministerio de Gobernabilidad que ve conflictos sociales por su lado. Entonces, eso es un error, porque los conflictos, y ahí hay incluso una nueva definición de los conflictos, porque siempre se han dicho conflictos socioambientales. Entonces, cuando estalla una protesta, por ejemplo, dicen se trata de un conflicto socioambiental y lo mandan al ministro de Medio Ambiente nada más, cuando los conflictos son multidimensionales, son conflictos muy complejos y entonces son conflictos ecoterritoriales en todo caso, ¿no? Involucran tu territorio, tus recursos, tu medio ambiente, también la posibilidad de insertarse económicamente en las comunidades y eso tendría que trabajarse como un todo. Entonces, ojalá que este gobierno tenga la posibilidad de tener algún espacio, digamos, de trabajo conjunto de estos sectores y que se acerquen en conjunto a las comunidades para saber qué les van a plantear, ¿no? Porque, en efecto, lo que hemos escuchado de los discursos, incluso del premier, es que habla mucho de la minería con responsabilidad, pero no dice nada qué tipo de responsabilidad, cómo va a asumir el tema de los daños ambientales, por ejemplo, que ya hay en este momento y que no se han sabido solucionar. Tenemos conflictos activos en todo el país. ¿Cuál va a ser el enfoque de los conflictos? Los conflictos van a seguir tratándose desde el enfoque policial, ¿no? Hay un conflicto, mandas a la policía, o hay otra metodología que se está mirando. Entonces, creo que ahí hay una incertidumbre. Las comunidades realmente están preocupadas. Yo tuve una última reunión donde la gente decía, no sabemos qué se espera y no sabemos en realidad
algún líder campesino de la zona sur decía, y nos lo preguntaba, ¿no? Decía, ¿ustedes qué creen? ¿Que el gobierno es aliado o contrario a nosotros, ¿no? O sea, a ese nivel de no entender qué significa un gobierno como el de Castillo ahora en estos temas tan sensibles como es la minería y el tema de los conflictos ecoterritoriales, ¿no? Sí, antes de terminar, justo hablábamos de cómo en los gobiernos pasados, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente han caminado cada uno por su lado, ¿no? Pero también hablamos de una humanización de Castillo y que no sería tan malo. ¿Tú estás de acuerdo con ese término, que no sería tan malo humanizar a Castillo? A pesar de que igual ha tenido los antecedentes, ¿no? Que tiene. Está tocando carne. Yo creo que, claro, yo además porque en ese tiempo yo trabajaba directamente con comunidades y que para nosotros fue muy decepcionante que tener a un presidente como Humala que en campaña ofrecía resolver los problemas que a la gente le preocupaba y de pronto llegó al gobierno y lo primero que hizo es una alianza con los empresarios. Claro, eso desconcertó mucho a la población y la población, de hecho, nunca, hay poblaciones que nunca le perdonaron. Humala nunca pisó Cajamarca, por ejemplo, durante su gobierno, nunca. ¿Por qué? Porque la población, ahí donde llega a poner un pie, los ronderos no lo dejan salir sin una sanción, ¿no? Porque creo que hay mucha decepción respecto al tema de qué cosa prometes y cómo respondes, que no puede ser una respuesta tan alejada a lo que durante el proceso, digamos, para tu elección ofrecías. Yo entiendo que, obviamente, por ejemplo, hay gobiernos que ofrecen abordar los problemas ambientales, etcétera, los problemas que ha generado estas grandes actividades en el país y lo pueden abordar de diferente forma, no necesariamente la gente también, eso la gente está clara, la gente sabe que no necesariamente, por ejemplo, Castillo va a decidir votar a las mineras de un momento a otro. Tampoco Castillo cometió ese error de, digamos, ofrecer una cosa así, ¿no? Pero están esperando por lo menos una respuesta, sabiendo que el presidente viene además de zonas rurales, campesinas, que sabe bien lo que significan estos problemas con las extractivas. Están esperando por lo menos una respuesta que sea, digamos, consonante con la preocupación concreta que tiene la población. ¿Qué va a pasar con nuestros territorios? ¿Nos van a seguir quitando el territorio? ¿Nos van a arreglar los problemas del agua? ¿Alguien va a responder por nosotros cuando hay conflictos relacionados, por ejemplo, a los temas laborales con las empresas? Están esperando por lo menos un gobierno que responda a esas preocupaciones cotidianas, no necesariamente que sea un gobierno pues antiminero, pero tampoco esperarían y creo que sería muy decepcionante que sea un gobierno que como Humala finalmente decida simplemente pegarse a la posición de los empresarios, ¿no? Ahora, digamos que la gente, Mirta, digamos que la gente está esperando que el gobierno actúe, porque todavía no ha hecho nada en concreto. Eso es un poco lo que, por eso esto señalaba este campesino que tú dices, de bueno, no sabemos si es, han votado por él, evidentemente, pero están esperando. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí, y espero que sea en los próximos días, meses, ¿no? Es verdad que todavía no estamos mucho tiempo, el gobierno no está mucho tiempo en funciones, pero también estos problemas son urgentes y creo que sí tendría que empezar a dar señales de cómo quiere llevar la política con las extractivas y las comunidades de ahora en adelante. Sería importante que la población tenga por lo menos algunas muestras, declaraciones de qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Así es, muy bien, ya nos pasamos de tiempo como siempre con Mirta. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tu opinión con respecto a todas las cosas que están pasando en el gobierno, estos vaivenes extraños que están sucediendo ahí adentro. Muchas gracias, Mirta, siempre eres bienvenida a La Resaca.
Muchas gracias, Laura y Javier, y como siempre, creo que yo también muy contenta de estar en estos espacios. Buenas Muy tardes. Bien. Muy bien, Javier Torres. Con nosotros será hasta el lunes 6, ¿no? El lunes 6 de septiembre, así que buen fin de semana, vayan a vacunarse, que ya bajaron la edad de vacunación. La por noticia fin, no es que vacunar. Se vacuna, este fin de semana se vacuna Laura Grados. Es por fin, ¿no? Mañana voy a ir con por fin. Mi disfraz de Harry Potter. Ya nos vemos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Buenas Chao. Noches. Buenas noches.